Él es Jesse Toro, periodista con más de 22 años de experiencia y quien en las últimas horas reconoció haber sido el autor de las amenazas de muerte que recibieron siete periodistas de Cali y Buenaventura. Visiblemente afectado, el comunicador aceptó su responsabilidad en estos hechos. Fui yo quien eh, hizo esas amenazas. Aseguró que se trató de un error que cometió en un momento de desespero. Estaba muy presionado porque yo tenía un esquema de seguridad del gobierno y el gobierno no había girado unos recursos que tenían que girar para el pago de, de un carro que se alquila para, para el transporte de los escoltas, porque yo buscaba de cierta manera que pues que se aumentara un año más. La supuesta amenaza fue materializada a través de este panfleto atribuido a la banda criminal Los Urabeños y en el que se declaraba como objetivo militar a los periodistas, entre los que figuraban el director de Más Pacífico, Gildardo Arango, Álvaro Miguel Mina y Darío Gómez de Caracol Radio, cuatro reporteros de Buenaventura y el mismo Yesit Toro, que para ese entonces en el diario Cubo. La realidad del escrito no corresponde ni es el modus operandi de, de esta banda delincuencial. La supuesta amenaza generó una respuesta inmediata de las autoridades que no dudaron en condenar el hecho. Invito a la ciudadanía a que haga también lo mismo. Hay que proteger la prensa libre, sin mordazas. Toro aseguró que decidió romper su silencio porque, según él, no soportaba el peso de su culpa. En esta carta que fue enviada personalmente a cada uno de los periodistas afectados, Jesse Toro reconoció su error. Pedirle perdón a mi familia, a cada uno de los periodistas que aparecieron en esas amenazas. Sé que se sintieron muy confundidos, sé que se sintieron con temor. En su declaración también se refirió a nuestro director Gildardo Arango. Yo quiero decirle, Gildardo, que de todo corazón le pido perdón, que estoy haciendo esto porque Dios me mandó a hacerlo, porque sé que es lo correcto. Jesse Toro anunció que se presentará en las próximas horas ante la fiscalía especializada que investiga este caso, donde a partir de este momento pasará de ser una posible víctima al investigado por este hecho que le cambió la vida a siete periodistas.